mucho trabajo dulce, quiero ser honesta, porque y ese es un reto actoral padrísimo para mí, porque Dulce representa como la antítesis de todo lo que yo creo respecto a las relaciones y respecto a la mujer. Por eso es tan importante esta obra, porque habla de que no es ser cabrona. O sea, la palabra cabrona de repente nos asusta porque pensamos, ay, es una mala persona, ¿no? Es respetarte, valorarte, para que tu pareja te admire y te respete, pues primero lo tienes que hacer tú, y de eso habla esta obra, y eso es en lo que yo creo. No creo que sea acá, ¿no? Creo que soy una mujer que se valora, que se respeta, y pues sí, eso de repente puede tomarse como que ser más canija que buena, ¿no? Pero Dulce para mí representa un reto increíble, y la disfruto mucho, porque de repente digo, ¿cómo es posible que se deje tratar como un trapeador? Pero conforme va pasando la historia y el mensaje es muy claro, vamos entendiendo que todas las personas, tanto hombres como mujeres, porque tampoco soy feminista, pues nos debemos respetar y como pareja, para que la pareja también. Desde el primer momento en que leí el libro, y aparte todo el guión, porque además así lo tuve que hacer la directora, me lo pide, y aparte a mí me gusta. Creo que finalmente puedes sacar como muchísimos más matices para el personaje. Pues me reí mucho y además también me hizo pensar en muchas cosas. El personaje de Bárbara es muy fuerte, es una mujer muy decidida, que sabe perfectamente lo que quiere en la vida. Es una mujer con carácter, que definitivamente conoce a los hombres, que sabe cómo tratarlos, cómo... No quiero decir una palabra tan fuerte como manipularlos, ¿verdad? Pero en ese aspecto Bárbara sí sabe perfectamente distinguir cuando un hombre vale la pena o no. Entonces, bueno, todo esto se lo enseña a Dulce a través de la historia, de la puesta en escena, y pues Dulce va aprendiendo y se va transformando, y eso es muy interesante, porque entonces seguramente en el público hay muchas mujeres que se identifican o con Bárbara o con Dulce, de acuerdo de la... Es algo que le haya pasado en la vida, ¿no? Bueno, yo aprendo de ellas. Yo me dejo querer. No, yo le digo a Arturo que él ya llegó cabrón a esta obra. Dale, que la aprende a mí. A mí, ¿qué tipo de mujeres me gustan? Yo creo que la mujer, como bien dicen mis compañeras, tiene que existir un equilibrio, tiene que la mujer valorarse a sí misma para poder admirar. Cuando una mujer la admiras, obviamente nace muchísimas cosas, entre ellos el interés de cuidar a esa persona, sientes que te complementa, la valoras, y obviamente el amor es más sólido en todo esto. Entonces, pues sí, yo prefiero una mujer equilibrada, una mujer que no sea dejada, una mujer que sea autosuficiente, que salga adelante, que busque alcanzar sus sueños, y que uno esté más que restarle o frenarle sus sueños, apoyarla y sumarle hasta donde ella quiere llegar. Yo creo que ese complemento es el ideal para todas las parejas y poder seguir adelante y ser unas relaciones verdaderas. Pero me preguntaste que qué tipo de mujeres me han tocado, pues me han tocado de todo. Muy bien, Taurino Michel de primera fila. Mi pregunta es, cada puesta en escena, cada obra deja un mensaje. ¿Cómo definirían ustedes ese mensaje que salía directamente para el público? Bueno, pues el mensaje es básicamente mucho de lo que hemos hablado, que es que en las relaciones en pareja siempre existen diferentes planteamientos, ¿no? Creo que lo importante y lo que se rescata de la obra es saber cómo sobrellevar una relación sin enojos, sin conflictos, sino rescatar como que lo más positivo, ser cómplices, rescatar el amor, pues bueno, básicamente, y todo lo demás creo que ya lo hemos mencionado en cuanto a luchar por lo que tú quieres como mujer y no ponerte como un tapete. Bueno, yo lo resumiría así, el mensaje principal es como el respeto hacia tu pareja, el respeto hacia ti mismo, ¿no? Eso es como lo principal, pero contado de una forma muy divertida.